Gracias, mi campito. Buenos días, florecillas. ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, el vídeo de hoy va a ser muy, muy especial porque vamos a arreglarnos juntitas para salir a aplaudir a las 8 de la tarde, que sin duda es uno de los mejores acontecimientos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Porque salir no podemos salir a ningún sitio. Bueno, florecillas, pues hago este vídeo para ponerle un poco de humor al asunto, ya que, bueno, llevamos mucho tiempo en casa y probablemente pues varias de vosotras empecéis a sentir como unos sentimientos encontrados, puede que estéis algo apagadas y en general muchas personas pues lo estarán pasando un poquito así regular, porque es una situación nueva para todos y no todo el mundo pues lo lleva con el mismo optimismo o con la positividad que deberíamos, pero ya os digo, somos humanos y al final pues es normal que nos sintamos algo decaídos de cuando en cuando, pero no pasa nada, porque aquí está la Madre Flor para intentar ayudaros. Entonces, si has entrado ya en esta dinámica en la cual te pasas el día en pijama, que ya estás en un plan que ¿pa' qué? Pues nada, vamos de la cocina al sofá, del sofá a la cocina y luego de la cocina otra vez al sofá y luego ya a la cama, ¿no? Y hasta el día siguiente. Ya os digo que le estoy aquí echando humor al asunto, no quiero para nada reírme de la situación porque ya sé que no es fácil y tampoco es la de todo el mundo. Sé que hay mucha gente que todavía está trabajando en casa, que se está manteniendo activa y gente que sí que está haciendo todo lo posible para llevar estos días en casa lo mejor posible. Pero tanto si estás más animada como si no, yo creo que este vídeo pues va a ser muy entretenido de ver. Así que básicamente lo que quiero es que me acompañéis hoy a arreglarme efectivamente para aplaudir a las 8, enseñaros una rutina facilita para poder estar en casa cómodas y a la vez sintiéndonos bien con nosotras mismas. Así que de verdad os animo a que sigáis mis pasos, a que venzáis ya esa pereza que se ha apoderado de vosotras para poder recuperar la luz en vuestros días. Vamos a empezar. Lo primero de todo, me voy a dar un duchazo y además me voy a lavar la cabeza. Voy a tomarme mi tiempo, voy a disfrutar esta ducha. No va a ser una ducha cualquiera, va a ser la ducha que va a activar mi día. Ryan Little. Bueno, ya que estoy, os voy a enseñar los productos que voy a utilizar para mi ducha. Lo primero es este gel de ducha que es de Kiehl's y se llama Made for All Gentle Body Wash. Está hecho a base de aloe vera, además tiene un 95% de ingredientes naturales y la fórmula además es 100% biodegradable, así que es apta para todo tipo de pieles, incluso las sensibles, y por supuesto es perfecto para toda la familia. Además, el envase está hecho con plástico 100% reciclado y como veis tiene una textura gelatinosa como si fuera prácticamente aloe vera. Deja la piel muy hidratada y lo mejor de todo es que se puede utilizar tanto en el cuerpo como en el rostro y también en el pelo. Como champú en este caso voy a utilizar este que me encanta de The Body Shop, es de manteca de karité, es perfecto para aquellos cabellos que sean muy secos o que estén dañados porque es hiper hidratante, es un champú espesito y ya os digo que vuestro pelo lo va a agradecer y además huele fenomenal. Como ya sabéis que tengo mechas y el pelo decolorado, pues me matizo el pelo en casa normalmente con este champú de L'Oréal Profesional y es un champú morado muy intenso que lo que va a hacer es contrarrestar los reflejos amarillos que se van quedando en el pelo en la medida que pasa el tiempo. Y bueno, si queréis saber más cosas acerca de mi pelo, os dejo el link por aquí a un vídeo donde os lo cuento absolutamente todo. Y como mascarilla voy a utilizar esta de María Anila, que me encanta, es vegana y además es libre de sulfatos, parabenos y es perfecta para mantener el pelo hidratado. Así que para aquellas que tengáis el pelo muy seco os la recomiendo porque os digo que os va a dejar el cabello súper suave e hidratado. Flores, no hay nada mejor que un buen duchazo. A partir de aquí el día ya es de otro color.
Bueno, ahora os voy a enseñar lo que me voy a hacer en el pelo, ¿vale? Lo primero, me enrollo siempre todo el cabello en una toalla de microfibra y luego en un rato, cuando ya se haya escurrido muchísimo, le voy a dar un golpe de secador, pero hoy, como es un día especial, pues vamos a hacerle un poquito más de caso. Y bueno, mientras esto se sigue escurriendo también, pues voy a aprovechar y me voy a poner una mascarilla en el rostro. ¿Vale? Esta es de Body Shop y la verdad es que me encanta. Tiene almendras del Mediterráneo y leche de avena. Es una mascarilla que parece un porridge. Ya que estamos, nos mimamos bien. Y me la voy a dejar actuar durante unos 5 minutillos. Es una mascarilla perfecta para piel sensible, incluso para las pieles secas que necesitan también ser recargadas. Deja la piel con mucho confort, la recarga y luego también afina la textura. ¡Vamos con el pelo! Bueno, pues así es como lo tengo recién lavado. Bueno, os voy a enseñar cómo me lo arreglo. Los productos que utilizo para el pelo voy rotándolos, pero vamos. Lo que siempre utilizo es este tipo de cepillos con las cerdas blanditas, como si fuera el Tangle Teaser, que es este cepillo con una forma rara, que tiene las cerdas también muy separaditas y no da tirones y así evitamos que se nos parta el pelo, ¿vale? Pero aún así, si tenemos el cabello muy rebelde, pues siempre podemos ayudarnos de un acondicionador sin aclarado. Y uno de mis favoritos es este de Gliss, que es el Fiber Therapy Bonding. Tiene un producto que es como si fuera Olaplex, ¿vale? Que se llama aquí Omegaplex. Y lo que hace pues es proteger muchísimo más tu pelo. Y bueno, es bifásico, así que hay que agitarlo bien. Así que nada, esto me lo pongo, pues depende, hay veces que me lo pongo de medias a puntas y hay veces que también me doy un pequeño flis aquí arriba. Así que ahora me encantaría que me dejarais aquí en comentarios cuál es vuestra rutina capilar, floritillas, qué productos utilizáis y sobre todo contadme qué tipo de pelo tenéis. Decidme. Y bueno, ahora lo que me voy a poner es un protector del calor, un producto de tratamiento capilar de L'Oréal Profesional y concretamente es el Absolute Repair Lipidum. De todas formas, yo tengo el formato antiguo, creo que ahora tiene otro aspecto, pero os dejo el link directo aquí abajo si lo encuentro. Y nada, de esto me pongo nada, súper poca cantidad y ayuda a reconstruir la fibra capilar. Lo masajeo y luego ya sí que me lo trabajo, pues básicamente de medias a puntas. Y esto sería suficiente. ¡Oh yeah! ¡Ahora nos lo secamos! Mi secador es el GHD... no sé qué modelo es, creo que es el Gold. No sé, os dejo el link abajo, ya os digo, es muy manejable. Viene también con difusor, con la otra boquilla más precisa. Lo que pasa es que a mí me gusta utilizarlo tal cual. Lo que sí que me gusta utilizar es el cepillo para, no sé, peinarme a la vez el cabello y que no se me enrede mucho más. Full speed y a tope de calor. She's a Mona Lisa. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Bueno, he de decir que desde que me hice la queratina express, el pelo se me queda bastante, bastante menos bufado. Hoy es el día y me voy a hacer el completito. Me voy a planchar el pelo también, porque bueno, hace un montón de tiempo que no lo hago. Y ¿por qué no? Voy a utilizar la plancha GHD Gold. Así que lo enchufamos. Le doy aquí al botoncito. 3, 2, 1... Gracias. Y bueno, ya el pelo lo podéis planchar como queráis. Yo me lo quiero planchar, pero tampoco penséis que voy a hacerme aquí 1000 secciones y voy a estarme toda la mañana. Y bueno, ya como toque final, me voy a poner una gotita del aceite extraordinario del Vive de L'Oréal, que ya os digo, esto es que tarda la vida en gastarse. Así que nada, realmente con una... una gotita es suficiente, es muy muy espeso y así me doy un toque para aportar brillo y ya para que se quede todo perfecto. Y si hay algún pelillo por ahí rebelde todavía, pues ya os digo que se quede perfecto. Bueno, florecillas, vamos a pasar ahora a la parte del maquillaje. A ver, esta parte es totalmente opcional. Obviamente, si es algo que no sentís dentro, pues no lo hagáis. Pero a mí personalmente el maquillaje me parece súper terapéutico, aparte de un arte en sí. Así que, pues nada, me voy a maquillar. ¿Que te quieres alicatar con doble capa para estar en tu casa? Yo de verdad que te aplaudo. Y yo hay días que efectivamente así lo hago. Pero ya os digo que como esto quiero que sea una rutina, pues lo voy a reducir a algo bastante simple. Entonces, lo primero de todo, voy a empezar por el tema
tema del tratamiento fácil. Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerme un serum en el rostro. Ya habéis visto que me he lavado la cara cuando estaba en la ducha para eliminar los restos de sebo de toda la noche, básicamente. Y ahora pues voy a proceder a continuar con la rutina. Y en este caso me voy a poner un serum de The Ordinary, que concretamente es vitamina C, pero como en textura aceite, pero es un aceite muy soluble. Pero me encanta porque da muchísima luz al rostro. Y entonces lo que hago es echarme dos gotitas, hago así, y nada, me lo aplico a toquecitos. Es como que la piel se siente mucho más energizada. Y como os digo, en general es perfecto para empezar tu día con buen pie y verte resplandeciente. Me voy a poner un contorno de ojos y en este caso voy a utilizar este stick de Milk. Y ya os digo que este stick, concretamente el de color azul, pues vale un poquito para todo. Es un producto refrescante y yo me lo voy a poner, ya os digo, en la zona del contorno del ojo. Y en cuanto está en contacto con tu piel, se funde. En general sirve para calmar la piel, pero como contorno de ojos ya os digo que me encanta. Y encima el concepto de que sea un stick, que te lo pongas así y sea tan fácil, es ideal. Vamos, que es que incluso no hace falta apenas masajeártelo, porque es que el stick lo hace todo. Como hidratante para la piel me voy a poner esta cremita de Lulash que ya conocéis. Es de la línea Gush Expert, que es especial para pieles sensibles o con rojeces. Y realmente la marca Lulash tiene un montón de productos específicamente para pieles con problemas de acné, etcétera, ¿vale? Así que me encanta este hidratante porque ya os digo que es prácticamente como si fuera un gel y es muy suavecita y me encanta para ponérmela justo antes de maquillarme. He bajado un poco la luz del aro de poder porque me da la sensación que estaba todo como muy blanco, pero quiero enseñaros de cerca cómo tengo la piel. Estoy contentísima de todos los mimos que le doy. Vale, para la piel ya os digo que quiero algo súper natural, súper suave. Y para ello voy a utilizar una BB Cream. Concretamente esta es de Herborian. Nos va a dar un poquito de tono ayudándonos a difuminar cualquier tipo de imperfección que tengamos, pero sin dar aspecto de una piel muy cargada o muy maquillada. Así que voy a coger una pequeña cantidad, me lo voy a aplicar con las manos. ¿Veis? Aquí tenía algunas rojeces. Así es como queda la BB Cream. Muy natural y con la piel pues realmente muy embellecida. ¿Qué más? A ver, realmente si tenéis la piel tirando a seca, podríais dejaros la piel tal cual, pero yo ya sabéis que la tengo muy grasa y aunque me he puesto un producto muy natural y muy ligerito, yo sé que los brillos van a venir a mí. Así que lo que voy a hacer es fijármelo todo con unos polvos compactos y concretamente estos son los nuevos de Urban Decay, que son los Stay Naked The Fix. Y son unos polvos de larga duración, así que fenomenal. Además son veganos y tienen acabado mate. ¿Qué más te le puede pedir a la vida? Mi tono es el 40 WY. Y bueno, realmente la polvera te viene ahí con su esponjita, pero pues yo ya que estoy voy a coger esta brochita tupida y voy a coger así el producto, voy a retirar el exceso y lo voy a empezar a presionar en el centro de mi rostro, que es donde normalmente me salen más brillos, y luego lo que quede de resto de producto en la brochita pues ya me lo voy a aplicar en el resto del rostro. Para darnos un toque de color al rostro, yo aquí os recomiendo que o bien utilicéis un polvo de sol que os guste o un colorete así también favorecedor. Yo en este caso voy a coger los polvos de sol de Too Faced porque realmente un bronceador de textura mate para mí es lo más socorrido. Y esto me lo voy a aplicar, ya os digo, así ligeramente, un poquito debajo del pómulo, pero vamos, ya os digo, algo rapidito para darme un punto de color. Y bueno, este paso también es mega opcional, pero mira, si la medida que estáis haciendo esta rutinilla os estáis viniendo arriba, pues ya digo que from lost to the river, así que os recomiendo que os pongáis un poquito de iluminador. En este caso yo voy a utilizar este fluido porque, no sé, me gusta muchísimo también. Es el Master Strobing Liquid de Maybelline, no hay menos, un pelitín aquí en la zona alta del pómulo y también un poquito debajo de la ceja. Mira, 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 mira. Y ya, escucha. La cosa cambia, pero lo distribuís así con el dedo, con una brochita también si queréis. Bueno, tema sombras de ojos, esto ya depende de cada una. Si tenéis tiempo, si tenéis ganas, os podéis recrear lo más grande. Mi recomendación es que para un día a día, así una cosa rapidita, para veros de repente buena cara, para mí los productos en crema fluidos son ideales para este tipo de ocasiones. Y bueno, voy a utilizar a todo esto, que no os lo he dicho, el stick de larga duración de Kiko, concretamente en el tono 05. O sea, esto es un stick, es súper fácil de aplicar y tiene un tono como marrón con destellitos, así un poco bronce. Y nada, me lo voy a poner por todo el párpado móvil y me lo voy a terminar de difuminar con los dedos. Y ya, esto es justo el toque que necesitas.
¡Ya está! El tema de la máscara de pestañas ya sabéis que es muy personal. Pero oye, ya que os habéis puesto y habéis llegado hasta aquí, ¿eh?, con el pequeño alicatado que os he preparado, no podéis pretender maquillaros un poquito sin haceros las pestañas. Y ya os digo que incluso si no queréis maquillaros el resto del rostro, animaos aunque sea con un poquito de máscara de pestañas y veréis cómo cambia la cosa. Yo en este caso estoy utilizando la Bambi Eye de L'Oréal, que ya os digo que me encanta, tiene un cepillito con las cerdas de silicona, me separan muy bien las pestañas, pestañazas que te deja, ¿sabes? A todo esto, si queréis saber cuál es mi técnica concreta para aplicarme yo la máscara de pestañas, tengo un tutorial donde os lo cuento todo, ¿vale? Os dejo el link por aquí, ¿eh? Y si tenéis tiempo, pues ya echadle un vistacillo. Venga, ya por último algo en los labios, ¿no? Porque ya que estamos... Yo en este caso voy a utilizar esta barra de L'Oréal que se llama Color Rich Shine en el tono 643 y es un labial que es muy cremosito y me encanta porque es como si fuera una barra de labios y gloss a la vez. Y nada, he cogido un tono marrón. Espérate, que si hablo y me maquillo a la vez, verás, voy a acabar como Krusty el payaso. Es un tono marrón porque ya sabéis que es a mí lo que me gusta, pero la pigmentación es tirando a translúcida. El maquillaje estaría ya. Esta es mi idea de un maquillaje suavecito, natural, fácil para poder hacernos a diario si queremos y que no implique demasiado esfuerzo y que no nos quite mucho tiempo. Así que ahora solo nos queda elegir un pequeño outfit, una cosa así apañada, porque flores, yo entiendo que queráis estar en pijama todo el día, pero tenemos que acostumbrarnos a que el pijama es para estar en la cama. Si acabamos teniendo el pijama todo el día, es como que al final ya no sabemos si es de día, si es de noche, en qué día nos encontramos, no sé, no es lo ideal y al final todas esa situación te acaba atrapando y ya os digo que al final hace mella en la moral. Mirad, os voy a poner un ejemplo súper simple de un look que podéis llevar en casa cómodamente, sin que sea el pijama. Mirad, yo ahora por ejemplo tengo la regla, así que ya sabéis lo que pasa, acabamos muy hinchadas, doloridas y además el hecho de llevar ya tanto tiempo en casa, pues ya os digo que al final todo se va acumulando. Entonces, un outfit típico mío es una camiseta básica, de manga corta, ahora que ya va haciendo menos frío, y en este caso he optado por un vestido de punto y el vestido es larguito, así midi, y lo que voy a hacer es ponerme el vestido encima de la camiseta para que haya un poquito de contraste, y luego los pies, pues o bien me gustan las zapatillas de estar por casa o si no, unas zapatillas de deporte que sean muy muy cómodas, como pueden ser estas que me compré en Mango pues hace 2 temporadas. Mirad, flores, me he venido aquí al espejo de la entrada, que es mucho mejor, así podéis ver el look terminado, maquillaje sutil, el outfit más cómodo imposible con las zapatillitas estas, que ya os digo que es prácticamente como ir descalza, es que son un guante. Así que nada, ahora vamos a continuar con nuestro día y a esperar a que sean las 8. Y a ver, obviamente el acontecimiento de las 8 es lo de menos, lo importante es estar animadas y hacer lo posible para que tengamos unos días pues lo más alegres y positivos posible. Pero oye, solo quiero recordaros que como han cambiado la hora, cuando salgamos a las 8 es de día, creo que ya os habréis dado cuenta. Así que si vosotras queréis salir ahí al balcón en pijama, pues muy bien, pero una prefiere salir así, divina de la muerte. Son las 7:58, está a punto de empezar aquí el aplauso colectivo. A mí me da cosa ser la primera, ¿sabes? Así que siempre espero a que mis vecinos den el primer paso, el primer aplauso más bien, y entonces yo ya me uno. Ya empieza, ya empieza. Empieza por ahí. ¿Lo oís? ¡Vamos a darlo todo! ¡Claro que sí, hombre! ¿Y tú? ¿Ya le conoces la cara a tus vecinos? Porque ahora nos vemos todos. Pues nada más, flores, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya ayudado a sentiros mejor, a estar un poquito más animadas. Y ya sabéis que por el momento yo voy a seguir aquí alegrando vuestros días y subiendo contenido para que os entretengáis y para ayudaros a sentiros mejor. Este Arréglate Conmigo ha sido un pequeño ejemplo, pero realmente yo os animo a que os vistáis y a que creéis unas pequeñas rutinas. Pueden ser distintas, pero intentad manteneros ocupadas, limpiando vuestra casa, organizando pequeños rincones que están ahí acumulados de desorden y que nunca encontráis tiempo, hacéis videollamadas, ya os digo, hay múltiples actividades. Así que nada, quiero que me digáis aquí abajo en comentarios ahora mismo cuál es vuestra rutina diaria o la que estáis intentando hacer poco a poco y sobre todo decidme cuál es
vuestro outfit diario. Por favor, no quiero ver a nadie con pijama. Así que decídmelo aquí abajo en comentarios que voy a pasar revista. Nada más, florecillas, si os ha gustado este vídeo, dame muchos likes, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y me encantaría que me dijerais aquí en comentarios qué otro tipo de vídeos os gustaría que grabase, porque en principio yo tengo intención de seguir con mi temática de siempre, ¿vale? Belleza, moda, etcétera. Pero si queréis que haga algo especial, pues como el vídeo que he hecho hoy, alguna temática más concreta referente a este encierro, pues dejadme vuestras sugerencias porque yo tomo nota. Y bueno, antes de irme os recuerdo que además de aquí en este canal, me tenéis también en Instagram, que estoy a tope con foticos. Y si además os quedáis con más ganas de verme la carilla, pues ya me tenéis en mi canal de videoblogs, que se llama Svad TV, donde subo vídeos todas las semanas. Así que lo dicho, florecillas, que muchísimas gracias por venir a verme un día más a mi canal. Os mando millones, millones, millones de besos, muchísimo amor. ¡Mua! Espero de verdad que estéis bien de salud, porque eso es lo más importante, y lo demás ya llegará. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.